relación con la directiva es estupenda, porque conozco a Marcos, conozco a Adolfo, como les decía, agradecido porque ellos pretendían que continuara. Con otras gentes que forman parte del club, siempre hubo una relación profesional, respetuosa. Intenté hacer mi trabajo lo mejor posible. En ese aspecto me voy tranquilo, porque traté de ayudar a los jugadores, traté de siempre dar la cara, y bueno, al final no nos alcanzó con lo que tenía. Ayudó también la Copa, aparecieron jugadores como Sayún, como Tapia. Yo les dije desde un principio, la Copa la queríamos utilizar para darle oportunidad a los jóvenes que no estaban participando en la liga. En ese sentido, en el tema deportivo, creo que fue positivo, porque tuvimos la oportunidad de poner a jugar a otros muchachos que no tenían participación, y de ahí pues se desprendieron algunos jóvenes que empezaron a aparecer. Se los digo, había renunciado estando en el draft, porque no me parecieron algunas decisiones que se tomaron a mis espaldas sobre la contratación de algún jugador, pero bueno, también había que dar la cara, y sobre todo sentí que ya no era el momento de echar marcha atrás. Estaba yo ya identificado como técnico de Querétaro, iba a quedar realmente muy mal parado, y por el compromiso tan grande que tengo con una persona importante dentro del club, que fue quien me persuadió para seguir, y iniciamos así, ¿no? Sacrificó el prestigio, ¿no? Porque no, yo no soy un técnico que tenga gran prestigio, es decir, soy una gente que ha sido trabajadora toda su vida. He intentado siempre ser honesto. Cuando tengo compromisos con algún club, lo trato de hacer lo mejor posible, y sobre todo confiando en que, lógicamente, a pesar de las limitaciones que como equipo teníamos, pudiéramos tener una evolución. En cierto momento lo pensé, en cierto momento sentí que podríamos repuntar después de lo que pasó allá en Monterrey contra Tigres, que habíamos dejado una buena imagen como equipo, pero las cosas no se dieron como yo esperaba. Profe, ¿crees que con un cambio en las riendas técnicas este equipo pueda mejorar? Se ve complicado. Pues eso lógicamente solo el tiempo lo dirá, Carlos. No sabemos realmente qué pasará. Ojalá, les decía a tus compañeros, ojalá que la gente que venga realmente provoque un cambio en el grupo. A veces los técnicos, la imagen de un técnico de repente cansa ya a un grupo de jugadores, y los cambios son benéficos, ¿no? Es decir, yo, como le deseo lo mejor a este club, yo deseo que, lógicamente, me gustaría que las cosas cambiaran, que los resultados positivos vinieran, y que no se esté viviendo lo que cada año se vive en este club, ¿no? Con problemas y riesgos por el tema del descenso. Cuando las cosas se inician mal, a veces generalmente terminan mal. Es decir, los primeros pasos que se dieron, las primeras decisiones, en las que me siento de alguna forma responsable por haberlo aceptado, no fueron las adecuadas. No hay secretos en el fútbol. La calidad futbolística de un jugador siempre está por encima de cualquier cosa. La calidad del plantel de este grupo no es la calidad que considero o que esperábamos formar. Son chicos muy trabajadores. Creo que tampoco puedo ser injusto en no señalar que trabajan, que entrenan. Es decir, pero hay unos jugadores que tienen poca experiencia, poca vivencia en el fútbol. Otros, les decía yo, que vienen de una división inferior, como es la Liga de Ascenso, y hay mucha diferencia entre la Liga de Ascenso y la Primera División. Y entonces creo que eso ha generado problemas, nos ha costado mucho poder sacar resultados, porque normalmente contra los equipos que nos enfrentamos, la realidad es que tienen un equipo más fuerte, más poderoso, con más riqueza futbolística. No lo creo así, nunca lo percibí así. Yo siento que el esfuerzo siempre ha estado,
hasta el último partido. Ustedes se dieron cuenta que los muchachos pelearon, lucharon, en ciertos momentos del partido equilibramos, pero también pudimos haber recibido 3 goles más, esa es una realidad. Entonces esto no pasa por actitud, porque la actitud en general la han tenido los muchachos, quizá algunos en ese aspecto han quedado a deber, pero muy pocos. Pasa por capacidad, ¿no? Por experiencia, capacidad, calidad. Y eso lo digo sin el afán de ofender ni de lastimar a nuestros jugadores. Es decir, esa es una realidad, los niveles son los niveles y en este sentido creo que el nivel del grupo y del plantel que se conformó no fue no fue del tamaño que requiere una competencia como la primera división de nuestro país, que es bastante competitiva. Es decir, no pasa por ello, los muchachos pelearon, intentaron, pero la realidad es que no nos alcanzó al menos al frente yo, ¿no? Ojalá que me equivoque y que la gente que venga realmente genere otras cosas, ¿no? Y quizá pueda en base a la capacidad del nuevo técnico generar un nivel competitivo diferente. Uno nunca lo sabe, solamente el tiempo lo dice. Sergio fue mi jugador. Cuando yo empecé a dirigir a Sergio lo dirigí yo. Y me parece que es un técnico trabajador, muy trabajador, conocedor del medio, porque ha dirigido muchos equipos. Creo que si es que él es el técnico que viene, me parece que puede ser un técnico que le aporte muchas ideas al equipo y que lógicamente su presencia, una presencia renovada, pueda generar una actitud diferente en algunos jugadores y eso ayuda a mejorar el juego colectivo del equipo. ¿Se va sin rencores, profesor? Sí, no, rencores nunca. Me voy tranquilo en el aspecto, se los dije como para finalizar esta entrevista. Me voy tranquilo porque di lo mejor, ¿no? Puse lo mejor. Agradecido con la gente de mi cuerpo técnico que siempre estuvieron apoyando. Me voy tranquilo porque yo creo que no escatimé en esfuerzo. Intenté en todo momento contemplar al más mínimo detalle que pudiera ayudar a nuestros jugadores a potenciar su nivel. Pero lógicamente muy insatisfecho por los resultados, porque fueron resultados muy malos.